Probando. Probando. Hola Sofía, hola Leire, ¿qué tal? No sé si me oís porque es la primera vez que voy a emitir proyectando la pantalla. Si me oís, por favor, me podéis escribir ahí en el chat que se oye y si se oye bien.
Sí, se escucha, vale, perfecto. Hola Claudia, ¿qué tal? Va a ser esto un poco raro porque no me vais a poder ver, yo no os voy a poder escuchar a vosotros y a vosotras y además sé que va con muchísimo retraso. Así que nada, vamos a tener todos paciencia cuando escribamos en el chat, esperar a que conteste y yo intentaré hablar también despacito para que no haya mucho lag. Vamos a esperar un poquito más, que faltan todavía unos minutillos para las 4. Lo que vamos a hacer es un Kahoot. Entonces, supongo que tenéis. Hola Raúl, supongo que tenéis disponible el móvil cerca. Y como ya habéis jugado más veces al Kahoot, yo espero que no nos dé problemas. Usaremos el Kahoot para repasar y. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, al terminar el Kahoot me lo decís y lo explico, lo intento explicar de palabra y si hiciera falta, pues conecto la otra cámara, el otro ordenador y proyectaríamos en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, nada, lo que estáis viendo ahora simplemente ahí es la pantalla de mi ordenador. He tenido que coger otro ordenador para poder hablar con vosotros y con vosotras. Raúl, yo no puedo. ¿No puedes el qué? A ver. El Kahoot. Bueno, si alguien no tiene móvil o el móvil no le funciona, necesita el móvil para ver el vídeo y no tiene disponibilidad de tener ordenador y móvil, no pasa nada, Raúl. Porque lo que podemos hacer es, te puedes coger un papel y un boli, te puedes ir anotando las respuestas de hacer como si fuera el Kahoot, pero a mano, ¿vale? Entonces te puedes ir anotando, las preguntas las vas a ver igual, porque si estás viendo el vídeo de YouTube vas a ver las preguntas, simplemente no podrás marcar tu A, B, C o D. Te las tendrás que apuntar en un papel y podrás jugar igual y te sirve para repasar igual, simplemente es que tu puntuación no saldrá. Vale. Hola Lorena, hola Abril, ¿qué tal? Como decía antes, a los que se han conectado un poquito antes, va con muchísimo retraso. Entonces, si escribís en el chat, pues tener un poco de paciencia hasta que conteste. Yo voy a intentar hablar también despacito porque va retrasado. ¿Vale? Va con mucho lag y le cuesta el sincronizarse y veis las cosas antes de que yo hable. Entonces vamos a intentar hacer el Kahoot despacio y vamos a ver si no nos da problemas. Hola, Cristian. De hecho, estoy pensando ahora que para evitar ese problema del lag, lo que voy a hacer es aumentar el tiempo de preguntas. Hola, Irene, hola, Susana, hola, Cristian, hola, Sara. Voy a aumentar el tiempo de las preguntas todas a 2 minutos y cuando todo el mundo conteste ya podremos pasarla. Voy a hacer eso. A ver, directos. Kahoot. Vamos a esperar los 5 minutillos que quedan. Bueno, ya veo que vais llegando. Estaba contando que lo que vamos a hacer va a ser, vamos a intentar jugar a un vamos a intentar hacer un Kahoot y vamos a ver si podemos sobrellevar el problema del lag, que va con mucho retraso y lo que veis en la pantalla, pues cuesta hasta que sube a YouTube y le va costando. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. Si cuando acabe el Kahoot tenéis cualquier duda del inicio del tema, de lo que hemos visto de reacciones químicas y tal, me podéis preguntar y yo lo intentaré resolver de palabra
O lo intentaré responder de la mejor manera que pueda y si no, pues conectaría, me deis un ratito, conectaría la otra cámara, el otro ordenador y saldríamos en la pizarra ahí sin lag e intentaríamos responder a las cosas. Esto lo tenía que haber cambiado antes, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en general, os cuento, el resumen que habéis hecho del principio del tema estaba bastante bien. En general, sí que ha habido dos o tres personas que no sé si es que las instrucciones yo las transmití mal o tenían muchas ganas de trabajar, porque ha habido dos o tres personas que se han resumido el tema entero del libro. Todo el tema, todos los puntos, los que hemos visto y los que no. Bueno, pues esa tarea que llevan hecha por delante y esas cosas que ya han ganado. Ay, ay, ay. Bueno, pues esto ya está. Vale, vamos a ver. Esto ya está. Bueno, ahora vamos a. Os digo cómo vamos a hacer para pasar lista y estas cosas. Bueno, vamos allá. A ver, ya tenemos 24 personas por aquí. Voy a ver qué me habéis puesto en el chat mientras estaba cambiando las cosas y a ver por dónde había quedado para saludar. Hola Sara, Natalia, Abel. Ahora lo explico, Abel. Hola Ángel. Hola Miriam, sí, ha habido un problema porque no he podido emitir sobre el que tenía porque al ser pantalla tengo que emitir por otro lado. Hola Hugo, hola Nerea, hola Álvaro, hola Marta, hola Iciar, hola Daniel. ¿Cómo se entra? Tranquilidad de momento, tranquilidad que todavía no son las 4. Hola Nerea, hola Arianna. Lo voy contando, lo repetiré otra vez. Lo que vamos a intentar, vamos a ver si funciona, yo espero que sí. Vamos a intentar hacer un Kahoot. De manera que la pizarra donde van a aparecer las preguntas va a ser mi pantalla del ordenador, que es lo que estáis viendo ahora mismo en YouTube, y las respuestas las vais a dar por vuestro móvil. Entonces, espero que todo el mundo tenga el móvil a mano. Si alguien no tiene móvil, que ya hemos estado hablando antes, se siente que os conectaréis el resto con Raúl, que no tenía disponibilidad de tener móvil, no pasa nada, podéis jugar, lo que pasa que no, vuestras respuestas no va a salir en la pantalla y va a ser un poco menos interactivo, pero para repasar nos va a servir igual, ¿vale? Entonces sí que sabéis jugar al Kahoot, ya habéis jugado muchas veces, así que nada, vamos a dar un poquito de tiempo a ver si se conecta el resto de la gente y ya nos vamos a ir metiendo, ¿vale? Sí que os voy a pedir que cuando os pongáis el nick en el Kahoot, os pongáis vuestro nombre y apellido, porque si no, como sois muchísimos ahora, que sois 50 y pico, si os colocáis nicks o nombres que yo no sé quién son, al final me pierdo, ¿vale? Así que por favor, poner vuestro nombre y vuestro apellido. Bien, vamos a lanzar el código del Kahoot y vamos a ver si va funcionando. Os aparecerá ahí en el YouTube la pantalla de Kahoot. Y en la pantalla de Kahoot os aparece un código y ese código es el que tenéis que copiar en vuestro móvil. ¿Vale? Hola Javier, hola Hugo, hola Darío, hola Kaya, que no creo que no había saludado por ahí. Así que vamos a ver si la gente va poniendo. Mira, tenemos allá a Ángel, perfecto. Ya tengo también a Sofía. Yo los veo un poquito antes que vosotros, tenéis que tener un poco de paciencia y tenéis que esperar. Ahí van saliendo, perfecto. Ahí sale Ángel, también tengo a Susana, tengo a Leire Tejero, tengo a Abel, tengo a Nerea. Desde que yo lo digo hasta que os sale es el lag que llevamos, que son como unos 10-15 segundos. Espero que podamos jugar sin tener ese problema del lag. Bueno, van saliendo más: Arianna, Javier Sancho, vale. Hugo Gracia. Vale, Irene Ezquerra, perfecto. Lorena Correas, María, Nerea Avellán, Abril, bueno, vais saliendo ahí. Si alguien tiene problemas, pues lo vais escribiendo en el chat de YouTube, pero en principio si vais saliendo ahí es que problemas no tenemos.
Así que genial. Bueno, vamos saliendo ahí. Tengo Rocío también, Daniel Pereira. Tenemos 16, Iciar Murillo, vamos allá, vamos a ver si. No me ha podido, no me ha dejado poner vete de casa, Hugo. Ya es que Kahoot solo deja poner, creo que son 20 letras, no te deja poner más. Pero bueno, ya la has puesto por ahí. Hola, Mariam. Para los que os estéis conectando ahora, estamos comenzando a hacer el Kahoot. En YouTube se proyecta el código de Kahoot. Y en vuestro móvil aparece, tenéis que poner ese código y entramos a jugar, igual que si fuera un Kahoot, cuando jugamos en clase, lo mismo, exactamente igual. Vale, vamos a ver si va entrando la gente. De momento tenemos 30 espectadores en YouTube y 22 jugadores inscritos. El último en inscribirse ha sido Cristian, que va a salir ahí, ahí está. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar un poquito más. Lo repito porque todo el mundo no se había conectado. La tarea de hoy, en general, todo el mundo bien o muy bien, solo que ha habido dos o tres personas que o tenían muchas ganas de trabajar, o yo no me expliqué bien, o no sé lo que ha pasado, porque se han resumido el tema entero del libro, todo el tema entero. Bueno, han adelantado trabajo, pero no era necesario tanto, solo había que ver el vídeo. Espero que el vídeo haya quedado más claro el inicio del tema y después de ver el vídeo, o antes de ver el vídeo, o durante el vídeo, leer las dos o tres primeras páginas del libro, que es donde salía toda la información. Tenemos 23 jugadores y 36 espectadores. Vale, 25 jugadores. La última en inscribirse ha sido Claudia, que tiene que estar a punto de salir en la pantalla de YouTube. Ahí la tenemos. Supongo que se oye bien, que todo el mundo lo ve bien y espero que. No sé quién es QTBAT56, pero igual es que se ha conectado más tarde. No os pongáis esos nombres porque luego no sé quién sois. Y si no sé quién sois, yo voy a apuntar la puntuación del Kahoot y como os va a salir súper bien, es buena nota para vosotros y vosotras. Así que, por favor, no sé quién es QTBAT. Pero ese nombre no me sirve. Así que por favor, cambiarlo. Darío, ¿no te deja entrar al Kahoot? Vale, vamos, seguimos entrando ahí. Si alguien no puede entrar al Kahoot, no pasa nada. Ya, por ejemplo, a Raúl tenía problemas con el móvil y no podía entrar. Vais a poder jugar exactamente igual, solo que no va a ser tan interactivo. Pero la pantalla va a salir igual, vosotros estáis viendo el vídeo de YouTube, las preguntas van a salir igual. Entonces, si alguien no le deja o el móvil no, o no tiene el móvil o no le funciona, pues puede jugar apuntando las respuestas en un papelito y luego comprobándolo. ¿Vale? Entonces, Darío y Raúl, si os va a dar problemas, lo podéis hacer así, ¿eh? Lo podéis hacer en un papel y no será interactivo, pero no habrá ningún problema. Venga, a ver si termina de entrar el resto de la gente. Alguien de los que está en. No me dejaba entrar en el móvil, pero sí desde el ordenador. Perfecto, Yoriana. También podéis jugar desde el ordenador, ¿eh? No habría ningún problema. También podéis jugar desde el ordenador. Vale. Ya sabéis que el otro día ya lo hice, dejé un poquito de margen, pero vi que se descontrolaba. Entonces, si alguien entra en el chat de YouTube y yo no sé quién es y pone cosas que no tienen que ver, yo lo bloqueo y ya está, no hay problema. Todo el mundo podemos hablar y todo el mundo podemos decir cosas, pero diciendo quién somos y cosas que tengan que ver. Hay dos Abeles, pues no sé quién será el otro Abel. Abel. Y yo solo veo uno. Nunca había hecho un Kahoot con tanta gente. Espero que salga bien. En la lista solo hay uno, Abel. Estás abajo a la derecha, justo entre Sofía y Javier. Pero no veo el otro Abel. Ah, aquí hay un Abel. No sé qué, este Abel. No sé qué Abel es este. Bueno, alguien que se acaba de salir. Perfecto. Venga.
Vamos a esperar 5 minutillos más a ver si termina de entrar todo el mundo. Tengo 35 jugadores y 40 espectadores. No sé si alguien no ha terminado de entrar. ¿Hay alguien de los que estáis en el chat que todavía no ha entrado y quiere que lo esperemos o podemos arrancar ya y empezamos? Yago, me acabo de meter. Vale, venga, vamos, Yago. Vamos a ver si no nos retrasamos mucho. Ya o métete o bien en el móvil o en el ordenador, a Kahoot, tienes ahí el código PIN, lo pones y de nombre ponte tu nombre con apellidos, ¿vale? Porque luego yo tengo que saber quién es quién, porque yo esta nota luego la voy a apuntar. Vale, esperamos un poquito, Paula. Anuska, vale, tú lo haces en papel, perfecto, no hay problema. Vale. Treinta y cuatro. Vale, vamos a esperar a Carlos. Ahí esta puntualidad que tenemos ahí en los últimos retrasados. Vamos ahí, venga, a ver. Ya tenemos ahí también a Kaya. Pues sí, Cosmin, tendría que probar otras cosas, pero bastante me estoy esforzando en hacer las cosas y YouTube es lo que más controlo, ¿vale? Esperamos a Zara. Yo esto también me pilló un poco, bueno, mientras va llegando la gente, pues me pilló como a vosotros, me pilló de sorpresa, me pilló de golpe y no me dio tiempo a prepararme muchas cosas y tampoco te creas que tengo muchos más recursos de los que tengo, ¿eh? No conozco todos los programas, por ejemplo, el Twitch no lo conozco. Así que voy un poco haciendo lo que puedo con lo que tengo, ¿vale? Ojalá tuviera mejor iluminación, ojalá tuviera una pizarra más grande, ojalá tuviera una cámara mejor, pero no me he dado tiempo a preparar nada más. Así que vamos a ver si lo que sale de YouTube está muy mal, pues lo intentaremos mejorar. Si veis a alguien en la lista que no sois vosotros o vosotras, me lo decís y yo lo puedo bloquear, ¿eh? No hay problema. Yo los bloqueo y ya está. Bien, ahí tenemos a Cristina. Tengo dos Cristinas, una con tilde y la otra sin tilde. Manuela, sí, va todo súper lento, ya lo sé. Es que va todas las redes sociales, todos los YouTube, Instagram. Netflix, HBO, todo está súper cargado y va todo súper lento. Vamos a ver si conseguimos que salga. Bueno, vamos a empezar ya porque si no esto se nos va a hacer súper largo. Venga, a ver, faltaba alguien. Alguien echa en falta a alguien que falte porque si no se nos va a hacer esto larguísimo. Hola Diego, venga, vamos, vamos, vamos. Hola Natalia, vale, Zara ya está. Poneos nombre y apellidos, por favor. No os pongáis no os pongáis nombres que yo no sepa quién son. Los voy a bloquear, es que si no, Carlos, supongo que eres tú, Carlos, pero ponte Carlos Júdez, por favor. Porque si no, luego para mí es un jaleo. Vale, vamos a ver si entra Carlos y... Vale, Pema, Manuela, si eres tú, Carlos, vale, pues... Venga, entra Manuela y empezamos. Tienes que entrar o bien en el móvil o bien en el ordenador en Kahoot, Manuela, y coger el código que pone ahí, el 175185, y ponerlo. Luego te pedirá que le pongas un nick y te pones nombre y apellidos. Quiero nombre y apellidos, por favor. Vanessa, nombre y apellidos, por favor.
Sí, Anuska, por favor, luego me mandas un correo y me dices los aciertos, o si lo haces en un papel, haces una foto y me lo pasas, ¿vale? Para ver lo que has tenido por ahí. Venga, Rosa, esperamos un poquito por ti, vamos. Lo puedes hacer por el móvil también. En el móvil es Kahoot.it o en internet, en el ordenador en general. Si pones Kahoot.it, te sale la pantalla directamente en la que tienes que copiar el código. Hay que poner esto, Manuel, a Kahoot.it. Venga, Rosa, vamos a esperar 2 minutitos a ver si te da tiempo. Va. Pones en el móvil Kahoot.it y te sale directamente la pantalla en la que hay que escribir. Y si no, como dice Yago, lo podéis descargar como aplicación si tenéis espacio. Alguien, en vez de, en el nick, alguien ha puesto el código. No, el código no. Hay que poner el nick. Vale, venga, ya estamos. Yo creo que ahora ya sí. Venga, vamos allá. Alguien está poniendo el código, no es este, no sé quién es. No pongáis el código, tenéis que poner el nick, el nombre. Creo que ya estamos todos. Si no, lo podemos hacer con en un papel y ya está. No, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a comenzar. Son 25 preguntas. Ya sabéis cómo funciona el Kahoot. Aparece en la pantalla y le dais, tienen 90 segundos para responder, para salvar el problema del retardo que lleva YouTube. Y marcáis el color que creéis que es el correcto y ya está. ¿De acuerdo? Venga, vamos a comenzar. ¿Verdadero o falso? Tenemos 30 y 40, 41, 42 respuestas, 43 respuestas. ¿Falta alguien por responder? ¿En alguien nos falta por responder? Guillermo y Carlos, venga que todavía estáis a tiempo. El código está abajo apuntado. 175185 es el código. Sí, pone cargando porque falta de responder a alguien. Uno de los 48 que estamos no ha respondido y por eso está cargando. La pregunta, Mariam, la ves en YouTube. La pregunta no está en el móvil. La pregunta sale en la pantalla de YouTube. Ahí tenemos la respuesta. En una reacción química, lo que aparece en la reacción química son los productos.
Vale, claro, Mariam, las preguntas saldrán todas en la pantalla de YouTube. En tu móvil solo estarán los cuatro botones de Kahoot, los cuatro botones de colores de Kahoot, no habrá más, o dos en el caso de que sea un verdadero o falso. ¿Vale? Venga, seguimos. Recordad que Kahoot puntúa la respuesta correcta, pero también puntúa la velocidad, de manera que en el ranking tendréis más puntos si contestáis bien y si además contestáis rápido. Después de la combustión, las cenizas pesan menos porque la masa no se conserva, el humo que también pesa se escapa, en realidad pesan lo mismo o nunca he visto el fuego. Manuela, si ves la pantalla del directo borrosa, tienes que subir la resolución, ¿vale? Abajo, en la parte de abajo, en ajustes, sube la resolución. Después de la combustión, las cenizas pesan menos que la leña porque el humo que también pesa se escapa, ¿vale? Esa era la correcta, la azul. Tenemos ahí el número de respuestas acertadas, el tiempo. Seguimos. Vale, Darío, recibido. Tú eres el código, perfecto, no pasa nada. Al2O3 es trióxido de aluminio rojo, óxido de aluminio 3 azul, aluminuro de oxígeno naranja u óxido de aluminio verde. Óxido de aluminio. El aluminio solo tiene una valencia, la valencia es única, ¿vale? La roja tampoco puede ser porque sería trióxido de dialuminio. Es la verde. Vale, vamos allá, seguimos. Manuela, si lo estás viendo en el ordenador, en la parte de abajo a la derecha tendrás una ruedecita y en esa ruedecita puedes subir la resolución y ponerlo en 720 para que no se te vea borroso. No le deis rápido, no le deis muy rápido, que veo ahí que Lidia, Leire, le habéis dado otra sin querer. Pensarlas primero, no le deis rápido. Venga, vamos allá. Esto cuenta Zara para estudiar, para practicar. No os preocupéis por la nota, vamos a aprender cosas. Ya la nota, no os preocupéis.
En una reacción química, rojo, la masa varía, azul, el estado de la materia varía, naranja, se genera calor, y verde, la masa no varía. Venga, a ver que me falta uno para responder y que cierre ya la pregunta. En una reacción química, la masa varía, el estado de la materia varía, se genera calor o la masa no varía. Bueno, esta la hemos tenido casi todos bien. Vale, se actualiza. Tenemos ahí a Claudia en primera posición. Marta sube 19 puestos. Ángel, Susana completan el podio. Venga, seguimos. Formular. Cloruro de hidrógeno, también conocido como ácido clorhídrico, HCl2, HCl, H2Cl, ClH. Venga, a ver, nos faltan dos de responder para que se cierre la pregunta. Cloro de hidrógeno. HCl, muy bien, la respuesta azul. Ahí, esos rojos, las valencias, las valencias. Next. Rocío enlaza cinco respuestas correctas en línea. Perfecto. Claudia sigue en primera posición, Ángel en segunda y Abril en tercera. Venga, seguimos con la sexta. En la siguiente reacción química, la reacción química donde reacciona cloro con hidrógeno para dar ácido clorhídrico. El cloro es un gas de color verde, venenoso. Las respuestas son, hay un átomo de cloro en los reactivos, la respuesta roja. Hay cuatro átomos de cloro en los reactivos, la respuesta azul. Hay cuatro átomos en total en los reactivos, la respuesta naranja. Y hay dos átomos en total en los productos, la respuesta verde. Venga, tenemos ya 40 respuestas, nos faltan 7. Si alguien no le va al Kahoot, puede jugar en un papel, Juan. Como hay dos o tres compañeros y compañeras que están jugando en un papel porque no les funciona el Kahoot. Vale, la respuesta correcta era naranja. Vamos a ver cómo se queda el podio ahora. Hay un cambio de líder. Pasa Ángel a primera posición, Claudia a segunda posición y Paula Marco es la que más sube. Ha subido 12 puestos. Seguimos. NH3 es
NH3 es... Venga, 35 respuestas. 38. 38. ¿Cómo se llama el compuesto químico que tiene por fórmula NH3? ¿Hidruro de nitrógeno, ácido nítrico, amoníaco o nitruro de hidrógeno? NH3. Faltan dos respuestas, una respuesta. A ver, falta alguien. Amoníaco. Lo pone en la foto. Está en la botella. Esta pregunta no se podía fallar. La pone en la botella. Venga, seguimos a ver. Se mantiene el podio Ángel, Claudia, Abril y Abel es el que más sube esta vez. Cinco puestos ha subido Abel. Vamos con la siguiente teoría. Durante el choque de reactivos en una reacción química, se rompen enlaces, se forman productos nuevos, desaparecen reactivos o todas las anteriores. Venga, nos faltan cuatro personas por responder. Dos personas nos quedan. Durante el choque de reactivos en una reacción química, se rompen enlaces, se forman productos y desaparecen reactivos o todas las anteriores. Todas las anteriores, serán correctas todas las anteriores. Vamos allá, seguimos. El podio sigue igual, Ángel, Claudia y Rocío. Y cinco personas han acertado tres del tirón, que no me dice quién son. Bueno, pues lo he bloqueado, antes de seguir, Leire, ¿te refieres a que lo he bloqueado en el Kahoot o que lo he bloqueado en el YouTube? Pues he bloqueado a la gente que no tiene nombre como... Venga, seguimos. CuH2 es...
CuH2 es ácido cúprico, hidruro de cobre, hidruro de cobre 2 o hidruro de cobre 1. Cuatro personas aciertan, seis del tirón. Tenemos a Ángel, primera posición, Rocío, segunda, Abril, tercera, Lorena, cuarta y Claudia en quinta posición. Seguimos. En general, una reacción química es más rápida si tranquilo, Diego, vamos a intentar repasar y vamos a intentar aprender cosas y vamos a intentar llevar el tema bien y no te preocupes. Intenta hacerlo lo mejor que te sepa, que te salga. Es más rápida si aumentamos la temperatura. Muy bien. Seguimos. Miriam ha subido 5 puestos en esta pregunta. Formulamos dióxido de azufre. SO2 rojo. SO azul, S2O naranja, S2O2 verde. Dióxido de azufre, SO2, la roja. Aparece Irene ahí en el top 5 y Azara ha conseguido acertar 3 del tirón. Vamos allá, seguimos. En la reacción del cloro con el hidrógeno para dar cloro de hidrógeno. Venga, tenemos ya 34 respuestas. Vamos a ver si llegamos ya a las 48, estamos apuntados. Un átomo de cloro reacciona con uno de hidrógeno roja, se producen 2 moléculas de ácido clorhídrico azul. Una molécula de cloro reacciona con una de hidrógeno naranja o se produce una molécula de cloro de cloro de hidrógeno. Ahí está fallado, hemos fallado, ¿eh?
La azul dice, se producen dos moléculas de ácido clorhídrico. Sí, se producen dos moléculas, pero eso no es ácido clorhídrico, está en estado gas, sería cloruro de hidrógeno. La naranja, una molécula de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno, esa es la correcta. Venga, vamos allá, seguimos. No hay cambio en las cinco posiciones, tres personas aciertan cuatro del tirón. CaO es óxido de calcio 2, monóxido de monocalcio, óxido de calcio, óxido de dicalcio. Treinta y ocho preguntas respondidas. Vamos a ver si llegamos a las 48. Óxido de calcio, la naranja. Muy bien. Vamos a ver. Cambio en la segunda y cuarta posición. Tenemos a Ángel, Lorena, Abril, Rocío, Irene en los top 5. Y Paula es la que más sube en esta pregunta. Cinco puestos escalados por parte de Paula. En una reacción química cambia el estado de la materia. Verdadero, azul, falso. Rojo. Treinta y cinco preguntas respondidas. Vamos allá, vamos a ver si llegamos a las 48. En una reacción química cambia el estado de la materia. Falso, no tiene por qué cambiar el estado de la materia. Por ejemplo, en la oxidación del hierro, el hierro es sólido y el óxido de hierro también es sólido. Aparece Mariam ahí en el top 5. Natalia, la que más ha subido en esta posición. Seis puestos ha subido. ¿Cuál no es una reacción química? ¿Cuál no es una reacción química? Disolver sal en agua, cocer un huevo, quemar una vela o hacer la fotosíntesis. Treinta y nueve respuestas. Vamos a ver si llegamos a las 48. Venga, nos faltan tres. ¿Cuál no es una reacción química? Disolver sal en agua, cocer un huevo, quemar una vela o hacer la fotosíntesis. Espera unos segundillos ya que responda el resto. Faltan tres. Disolver sal en agua es un cambio físico. Vale, la disolución es un proceso físico. Todos los demás son químicos. Cocer un huevo, quemar una vela o hacer la fotosíntesis implican reacciones químicas.
Hay un cambio ahí en la tercera posición. Lidia es la que consigue hacer tres en línea, tres del tirón. Formulamos cloruro de litio. Formulamos el cloruro de litio. Cloruro de litio puede ser LiCl o Li2Cl2 o Li2Cl o LiCl2. ¿Cuál es la fórmula del cloruro de litio? La foto que tenéis ahí es una foto de cloruro de litio vista a través de un microscopio electrónico de barrido. Forma unos cristalitos en forma de prismas. Venga, nos faltan cuatro de responder. Vamos a ver si... Cloro de litio, LiCl, Li2Cl2, Li2Cl o LiCl2. Cloro de litio, la respuesta correcta era la roja, LiCl, valencia del litio 1. Se mantiene la posición, tres jugadores han conseguido hacer cuatro en línea. Las cinco primeras posiciones se mantienen igual. Seguimos. El químico que pronunció la ley de conservación de la masa fue... El químico que pronunció la ley de conservación de la masa fue Sir Isaac Newton, Ernest Rutherford, Antoine Laurent Lavoisier o Dmitri Mendeleev. ¿Cuál de estos científicos pronunció la ley de conservación de la masa en una reacción química? Newton, Rutherford, Lavoisier o Mendeleev. Venga, nos faltan cuatro para responder. ¿Fue Newton, fue Rutherford, fue Lavoisier o fue Mendeleev? Los cuatro fueron grandes científicos, pero ¿cuál pronunció la ley de conservación de la masa? Lavoisier, la respuesta naranja. Se actualizan las posiciones. Marian Mayscala una posición y Sara en cadena tres respuestas en línea. La única maldad del Kahoot. La única maldad del Kahoot. ¿Cómo es el ácido sulfúrico? HSO3, H2SO4, HSO4 o HSO4. Maldad, porque no lo hemos visto. Alguna vez yo lo he puesto en la pizarra, pero no lo hemos... Como dije que no entraría por el examen, pues nadie se lo habrá estudiado. El ácido sulfúrico, súper importante en la industria.
El ácido sulfúrico es tan importante en la industria que es uno de los índices que se usa para medir si un país es rico o pobre. Si consume mucho ácido sulfúrico es que el país es muy rico. Y si consume muy poco es que es muy pobre. Porque se utiliza en la mayoría de los procesos industriales. Se utiliza para prácticamente todo en la industria. Se utiliza muchísimo. Entonces, un país que consume mucho ácido sulfúrico tiene mucha industria y por lo tanto es rico. Venga, nos faltan 5 de responder. 4. 3. Venga, vamos allá. 2, nos faltan 2. Tiempo. H2SO4. La naranja y la verde no pueden ser porque pone lo mismo. No podían ser. O era la roja o era la azul. A ver, hay cambio, hay muchos cambios ahí. Marian pasa a segunda posición, Rocío tercera, Abril cuarta, Lorena quinta y Rosa vuelve al juego con 3 del tirón. Seguimos. Es un ejemplo de reacción química. Es un ejemplo de reacción química. La fusión. La combustión, la condensación o la sublimación. ¿Cuál de estas 4 es un ejemplo de reacción química? Tenemos 39 respuestas. Venga, nos faltan 5 para terminar de responder todos. 4. Faltan 4 respuestas. Faltan 4 personas de responder si la fusión, la combustión, la condensación y la sublimación son ejemplos de reacciones químicas. Vale, perfecto. La azul, la combustión. No hay cambio en la cabeza. 3 personas ya están por encima de 275.000 puntos. Venga, seguimos. Ya solo quedan 5 preguntas. Formular el óxido de hierro 3, el óxido que aparece en las superficies metálicas por contacto con el oxígeno de la atmósfera. Es FeO. Es Fe2O3, es Fe3O o es Fe3O2, óxido de hierro 3. Las reacciones químicas pueden verse aceleradas por unas sustancias que se llaman catalizadores. Lo veremos al final del tema. Un catalizador es una sustancia que acelera la reacción. El óxido de hierro es catalizador de sí mismo. Cuanto más óxido hay, más fácil es que se oxide. Más rápido va la reacción. Así que empieza oxidándose un poquito, pero enseguida se acelera y se acaba oxidando todo. Respuesta azul, F2O3. No hay cambio en las posiciones de arriba. 8 personas aciertan 3 del tirón. Y seguimos con el top 5 en el mismo orden. Vamos con la pregunta número 21. Durante una reacción química, los átomos de los reactivos se reordenan para formar los productos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué ocurre durante una reacción química? Los átomos de los reactivos se reordenarán para formar los productos, ¿verdadero o falso? Tenemos 38 preguntas respondidas, 39. A ver si llegamos a 48, que somos los que estamos apuntados. 42. Faltan 4 personas de contestar. Si durante una reacción química los átomos de los reactivos se reordenan para formar los productos, ¿verdadero o falso?
Los átomos de los reactivos se reordenan. ¿Verdadero o falso? Vale, perfecto. ¿Verdadero? Vamos a ver si hay cambios. No hay cambios. Tres personas aciertan tres del tirón. Venga, nos quedan cuatro preguntas. En una reacción química. En una reacción química, el número de reactivos no varía. El número de moléculas no varía. El número de productos no varía. El número de átomos no varía. ¿Qué es aquello que no varía durante una reacción química? ¿Los reactivos, las moléculas, los productos o los átomos? Los productos, los reactivos, los átomos o las moléculas. ¿Qué es aquello que no varía durante una reacción química? Nos faltan cuatro personas para responder. Cuatro personas, si lo tenemos para cerrar la pregunta. 20 segundos. Faltan dos personas por responder. Venga, vamos allá. ¿Qué es aquello que no varía durante una reacción química? El número de átomos. Si nos fijamos en el esquemita que tenemos aquí, en el esquema tenemos una, dos y tres moléculas diferentes y se forman dos moléculas diferentes. Es decir, el número de moléculas sí ha variado, pero si contamos los átomos, lo que hay pintado de color azul y lo que hay pintado de color rojo es el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha. Es una de las características de lo que no varía en una reacción química. No hay cambio en la cabeza. Seis personas aciertan siete del tirón. Vamos a por las tres últimas. Durante una reacción química, las fórmulas de los reactivos no cambian. ¿Verdadero o falso? Durante una reacción química, las fórmulas de los reactivos no cambian. ¿Verdadero o falso? Recordar que los reactivos son aquellas sustancias que desaparecen durante la reacción y los productos son aquellas sustancias que se generan después de que tenga lugar la reacción. Si pensamos en una reacción química como puede ser la oxidación de una llave, pues el metal que forma la llave sería el reactivo y el óxido de la llave sería el producto. Antes de la reacción no había nada de óxido. Y después de la reacción no queda nada de llave, no queda nada de metal. Falta una persona para responder. Durante una reacción química, las fórmulas de los reactivos no cambian. Falso, sí que cambian. De hecho, en la reacción química se transforman esas fórmulas y aparecen productos nuevos, con otras fórmulas nuevas. Lorena acierta tres del tirón y hay cambio en la posición. Abril sube y Rocío sube. Marian baja dos puestos. Vamos a por la penúltima. Formulamos trióxido de dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Es un gas de color marrón, súper tóxico. Trióxido de dinitrógeno. Puede ser la roja, NO2. Puede ser la azul,
N3 o 2. Puede ser la naranja, N2 o 3. O puede ser la verde, N2 o. Una de estas cuatro es ¿cuál? Pues vamos a ver. Faltan dos personas por responder. Falta una persona por responder. Venga, vamos allá. Trióxido de nitrógeno. La naranja. Tres oxígenos y dos nitrógenos. Hay cambio ahí. Sube Lorena a una posición. Marian baja una posición. Leire vuelve al juego con tres del tirón. Vamos con la penúltima, una reacción química. Es dañina, es sintética, ocurre en la naturaleza y es peligrosa. Una reacción química es dañina. Es sintética, ocurre en la naturaleza o es peligrosa. Tenemos 30 respuestas. Una reacción química es dañina, sintética, ocurre en la naturaleza o es peligrosa. Sí, Hugo, Breaking Bad, sí, la foto de Breaking Bad. Ocurre en la naturaleza. Es dañina, no tiene por qué. Si pensamos en la fotosíntesis, no tiene por qué ser dañina. Es sintética, no todas las reacciones químicas son sintéticas. Por ejemplo, la producción de seda por parte de un gusano de seda o de una araña es sintética, pero no es artificial. Y hay reacciones que no tienen por qué ser en un laboratorio. ¿Es peligrosa? Pues dependerá del tipo de reacción. Y todas las reacciones químicas ocurren en la naturaleza. Estar dentro de un laboratorio también es reproducir lo que ocurre fuera, ¿no? Reproducir lo que ocurre en la naturaleza. Por lo tanto, la naranja. Cambio de el top 5. Ángel, primera posición. Rocío, segunda posición. Lorena, tercera posición. Abril, cuarta. Cristina, quinta. Miriam vuelve al juego con tres del tirón. Vamos con la última. La cantidad de deberes que tengo que hacer desde física y química son muy poca, poca, normal o mucha. Ya, Guillermo, es el problema de intentar hacer esto desde 50 ordenadores a la vez, con 50 móviles, cada uno en vuestra casa, pues que ha habido alguno que habéis sufrido ahí el problema de los retrasos y que va lento, ya, ya lo sé, ya lo sé. Esto lo ideal es hacerlo en clase con una pizarra y viéndolo ahí no falla, pero así es más complicado. Lo que pasa es que nos tenemos que adaptar a la situación y tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos. Normal, mucha, poca, muy poca. Bueno, estas eran todas correctas. Aquí no había ninguna incorrecta. Cada uno puede responder lo que quiera. Tercera posición.
Lorena, enhorabuena, Lorena. Segunda posición, Rocío. Enhorabuena, Rocío. Y primera posición, Ángel. Enhorabuena a los tres. Bueno, pues esto ha sido el repaso que he traído para ver el inicio del tema. La semana que viene os subiré otro vídeo explicativo del siguiente punto, que es ajuste de reacciones químicas. Y os pediré más o menos lo mismo. Os pediré que hagáis un resumen, os pediré que hagáis algún ejercicio y que lo mandéis a lo largo de la semana. ¿Vale? Nada, simplemente antes de cortar, decir que lo que estáis haciendo es muy difícil, que estudiar por vuestra cuenta en vuestra casa es muy complicado, que yo sé que lleváis mucha jaleo, que lleváis muchos deberes, que lleváis muchas cosas. Y animaros a que sigáis trabajando duro y que tenéis que estar orgullosos porque lo que estáis haciendo está muy bien, ¿vale? Tenéis que estar muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Vamos a superar entre todos esta situación y vamos a intentar que las cosas sean lo mejor posible y no vamos a dejar que el virus este dichoso nos quite aquello que no nos puede quitar, que es intentar no perder ritmo con el curso, intentar seguir aprendiendo, intentar seguir mejorando, intentar hacer las cosas bien. ¿Vale? No sabemos nada, no sabemos qué va a pasar con el curso, hay que preguntar a Zara y Guillermo, no sabemos nada. De momento nos alargan la cuarentena 15 días más, pues se alarga y ya veremos. ¿Vale? Por eso yo os insisto mucho en que quiero mandar un volumen racional de trabajo, pero también voy a ser muy, 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 muy exigente con los plazos de entrega, sobre todo, y con la calidad de lo que estáis haciendo. Porque si por un casual no nos dejan volver y hay que poner las notas de la tercera evaluación por este sistema, yo os tengo que evaluar. Y una forma de evaluar el aprendizaje a distancia, una forma de evaluar la enseñanza online es la disciplina que tiene el estudiante y el que cumple los plazos y que entrega las cosas y que se ve que trabaja y que va avanzando y que va estudiando por su cuenta. Por eso, pues voy a intentar que trabajar así, al menos durante este mes. Que nos dejan volver, volveremos. Que no nos dejan volver, pues pondremos las notas con lo que estamos haciendo. Podemos hacer tareas igual, podemos hacer resúmenes igual, podemos hacer clases igual y podemos hacer exámenes también, porque los hemos hecho. Así que este será nuestro método de trabajo. Sí, Leire, no, yo creo que ni la propia ministra sabe lo que va a pasar. No tenemos ni idea, no sabemos cómo va a evolucionar la curva, no sabemos cómo va a ir el número de infectados, no sabemos lo que va a pasar. Es una cosa que evoluciona tan, tan, tan rápido que no sabemos qué va a ocurrir a 3 días vista. Así que nada, pues haremos lo que nos toca, que es seguir avanzando, no perder ritmo con el curso, seguir aprendiendo, prepararnos para cuarto y ya está. Y intentar avanzar todo lo que podamos para que el año que viene, cuando arranque cuarto, no tengamos ninguna carencia y que podamos afrontar cuarto de la misma forma que estáis afrontando tercero, ¿vale? Con responsabilidad, aprendiendo y intentando dar nuestra mejor versión, como siempre. No hagáis mucho caso, ¿vale? Ya nos dirán, no os preocupéis, ¿vale? Ya no hagáis mucho caso de lo que nos dicen porque, pues primero dicen una cosa y luego dicen otra. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya servido el repaso. Disculpar el lag porque ha ido todo súper lento, pero bueno, más o menos hemos conseguido que un 85, un 90% de la gente haya podido hacer el Kahoot y yo estoy contento por esa parte. Los que lo habéis hecho en papel, que sé que estáis por ahí, Raúl, Anuska y no sé si había alguien más, pasarme, hacer una foto al papel y me lo pasáis en la tarea o me mandáis un correo, ¿vale? Para que yo lo pueda ver. Ánimo con el estudio, chicos y chicas. Nos vemos si ya estáis pendientes del Classroom y ya os diré cuándo es la siguiente conexión. Venga, suerte. Chao.